Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Roban cableado y mufa del centro de salud de la Lázaro Cárdenas y se dañan más de 40 dosis de vacunas. Padres de familia retrasan inscripciones de sus hijos. Empleados de la presidencia realizan simulacro por sismo. Cima sustituirá línea de drenaje en Román Cepeda a la altura de HB. Albergues siguen sin poder operar migrantes, duermen y comen en la calle. Aduana decomisa droga en el puente internacional 2. Hay un detenido. De esto y más a continuación, quédese con nosotros. Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Son las 6 de la mañana con 2 minutos y la temperatura, aún y con la lluvia que se registra por momentos aquí en Piedranegras, la temperatura es de 28 grados centígrados. A continuación le doy a conocer las condiciones del clima para el día de hoy. Existe todavía en este martes un 40% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 10 de la mañana. El cielo estará nublado, gradualmente irá despejándose, así es que pues si no se concretan con mayor intensidad las lluvias, será un día bastante bochornoso. Una temperatura máxima en los 34 grados centígrados como máxima y por la noche una mínima en los 25 grados centígrados. A continuación le presento las condiciones del clima para los próximos días. Las tenga usted en cuenta, en consideración estas condiciones porque ya serán pues nuevamente de mucho calor, desaparecen las probabilidades de lluvias. Miércoles, mayormente soleado, máxima de 37 grados centígrados, pero que con el índice de calor se podrían llegar a sentir hasta los 41 grados centígrados. Miércoles por la noche, cielo despejado, una mínima en los 25 grados centígrados. Para el jueves, soleado y caliente, máxima de 37 y mínima de 25. El viernes, soleado, máxima de 38, mínima de 24. El sábado ya en pleno fin de semana, cielo mayormente soleado y caliente, máxima de 37 grados centígrados. Por la noche una mínima en los 24 grados centígrados. Y para el domingo, mayormente soleado, máxima de 36 y mínima de 23. Pero el domingo por la noche se asoman unas ligeras probabilidades de lluvias. Pues ojalá también se puedan concretar porque tal parece que el calor puede más que las probabilidades de lluvias, es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. En Pemex
brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, la temperatura es de 28 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto ya poder saludarles a todos ustedes en esta mañana de martes 22 de junio del año 2021. Estamos así iniciando una emisión más de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. La invitación es a que se quede con nosotros para que usted inicie su mañana muy bien informado. Para ello, además de poder vernos a través de su aparato televisor, nos puede escuchar en la radio 96.7, la estación Recuerdo, que pertenece por supuesto a Grupo Zócalo, es la sintonía que usted debe escuchar en esta mañana. Nuestras redes sociales, por supuesto, aparece en pantalla la dirección de Twitter para que usted le dé seguir y forme parte de esta gran comunidad. También habilitado ya nuestro centro de mensajes vía WhatsApp 878-122-2222 y lista nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Denle like y comparte este video. Agradecemos a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Le decíamos que es martes 22 de junio del año 2021. Hoy el santoral nos dice que debemos de felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Tomás, Flavio y Juan. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. Aquí en Super Channel 12 tenemos a nuestros compañeros Tomás Escareño, está Juan Gutiérrez, así es que hoy están celebrando su santo, pero de igual manera si hoy usted cumple años, celebra a su santo también Juan, nuestro compañero de redes sociales, tiene razón, mi estimado Lalo, así es que para ellos les deseamos que la pasen de lo mejor. Vamos ahora a conocer el tipo de cambio que se estará manejando aquí en Piedras Negras, a la compra en 17 pesos con 50 centavos, a la venta 19 pesos con 50 centavos. 6 de la mañana ya con 7 minutos, la temperatura en los 27 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Esta es de la ciudad de Del Río, Texas, donde autoridades de aquella ciudad están investigando ya un homicidio de una persona. Detectives del departamento de policía de esta ciudad están en busca del homicida, de quien fue identificado ya como Adrián Cortés, de 28 años de edad, a quien le arrancó la vida con varios disparos de arma de fuego durante el domingo por la madrugada en un domicilio particular. Debido a que el caso se encuentra bajo investigación, no se pudieron dar a conocer los detalles sobre este homicidio, pero se informó que las autoridades están ya en busca del homicida, quien se dio a la huida en un vehículo con rumbo desconocido. Según el reporte de la policía, recibieron una llamada de emergencia donde solicitaban oficiales de esa dependencia en la calle Waters Avenue y una ambulancia, ya que había una persona lesionada. Cuando arribaron los oficiales al lugar de los hechos, encontraron al joven de 28 años de edad con heridas causadas por impactos de bala. Le practicaron los primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos para trasladarlo a un hospital de esa localidad. Horas más tarde, los oficiales de policía fueron notificados que Adrián Cortés había fallecido a causa de las heridas producidas por arma de fuego. Los testigos de los hechos proporcionaron a la policía datos sobre el vehículo en el que el presunto responsable se había dado a la huida. Asimismo, el nombre y descripción del presunto responsable para que pudiera ser localizado, pero hasta ayer al mediodía, las autoridades no habían tenido éxito en la ubicación de esta persona que le arrancó la vida con disparos de arma de fuego a Adrián Cortés, de 28 años. Aquí en la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, la aduana decomisó 6 kilogramos de heroína. En el puente internacional número 2 hay un detenido. Un hombre que intentó cruzar a Estados Unidos 6 kilos de heroína fue arrestado por elementos de aduanas y protección fronteriza en el segundo puente internacional número 2. Es una incautación registrada el fin de semana luego de que el hombre de 23 años de edad fue enviado junto con el auto a una segunda revisión, dijo el jefe de diputados del sheriff Roberto de León, debido a que CBP puso a disposición el caso de los detectives de esa agencia de ley. En referente del puente número 2, que tenía una persona detenida con narcóticos, en ese momento los oficiales llegaron ahí al puente número 2, hicieron contacto con una persona que se llama Osiel Pérez Jr., de 23 años, que tenían en su posición 6 kilos de heroína. Esta persona quiso entrar a Estados Unidos manejando una 2003 Ford F-150.
los agentes del puente hicieron un excelente trabajo cuando lo hicieron secundario para revisarlo más, y es cuando encontraron los 6 kilos. En ese momento nos hablaron, ya levantamos el caso. El caso ahorita está con los investigadores. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. También de la ciudad de Eagle Pass, un pequeño de tan solo 8 años de edad reportó a sus padres cuando estos peleaban en su domicilio en el sector de Chula Vista. Al menos 3 patrullas del departamento del sheriff fueron movilizadas a un domicilio del sector Chula Vista para atender el llamado de un niño de 8 años de edad, quien reportó a sus padres cuando sostenían una pelea verbal que por fortuna no se convirtió en algo mayor. Aunque el hecho originado la mañana de este lunes no generó arrestos, los oficiales advirtieron a la pareja en caso de reincidir en el problema. Llamó un niño al 911 refiriéndose de que sus papás estaban discutiendo. Uh-huh. Fue en el lado sur del condado. Y llegaron ahí los oficiales y pues sí resulta que estaban discutiendo. Uh-huh. No llegó a menores, nada más era un estaban discutiendo la pareja. No hubo detenciones. No hubo detenciones. Era nada más una discusión que estaban teniendo entre pareja y los oficiales se fueron de ahí. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y ciudadanos de la vecina ciudad de Eagle Pass están siendo advertidos sobre fraudes en los que obviamente se podría involucrar a la dependencia de recaudación de impuestos del condado de Maverick. Falsos empleados del Departamento de Vehículos Estatal están tratando de extorsionar a ciudadanos a los que envían correos electrónicos y mensajes de texto para que realicen los trámites de placas o registros ante la Oficina de Recaudación de Impuestos del Condado de Maverick. Es una alerta a nivel estado, pero de acuerdo a la directora de la oficina, localmente hay al menos unas 3 quejas en las que ciudadanos refieren haber recibido ese tipo de notificaciones. Ya habíamos estado teniendo quejas, unos 2 clientes se habían quejado de haber recibido un texto, y oficialmente ya salió la noticia donde nos mandaron un boletín del Department of Texas, Texas Department of Motor Vehicles. Entonces nos mandan avisar que por favor lo pónganos aquí a la comunidad, al público, que sepan que están mandando textos, están mandando correos electrónicos, especifican donde les están recordando que ya les toca sus placas nuevas, registración nueva, porque tienen un aviso de parte de ellos. Lo hacen de esa forma para que uno abra el link, pero es fraude. So, si lo están recibiendo, de antemano le estamos diciendo, lo están mandando en forma de texto, lo mandan en forma de correo electrónico, dicen que son del departamento de vehículos y para que lo abran. So, si es posible, delete them, ¿verdad? No los conteste, no los abra, porque de ahí pueden ellos obtener más información de esa persona que lo abre. Sí. ¿Piden dinero o es para? La verdad es que no han dicho qué es lo que están, pero con abrir la página esa se expone la información de ellos personalmente y ellos tienen la capacidad de hacer fraude. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y nuevamente están circulando algunos videos que muestran la presencia de cocodrilos en el río Bravo. Sí, efectivamente, personas que acudieron a bañarse a las aguas del río Bravo para mitigar las altas temperaturas, reportaron el avistamiento de lo que aseguraban eran 2 cocodrilos a un costado de una isla del lado americano de este cauce. Mediante un video que circula en redes sociales, se logró captar el momento en el que, supuestamente, 2 cocodrilos se encontraban bajo el puente del ferrocarril. De igual manera, un grupo de migrantes que pretendían llegar a los Estados Unidos atravesando el río Bravo y que en esos momentos pues presenta un caudal muy bajo de muchos años atrás, al ver a los animales pues salieron despavoridos de las aguas. Varios bañistas que se encontraban también en este lugar, familias con niños menores, pues lo que hicieron es salir corriendo del agua. Desde hace varios meses que se empezó a especular también en redes sociales que algunos grupos de tejanos estaban organizando para arrojar cocodrilos al agua. Las autoridades locales decidieron colocar señalamientos advirtiendo sobre la posible presencia de cocodrilos y lagartos para que la ciudadanía no se meta al agua. Así es que, pues nuevamente, está circulando en las redes sociales un video que aprecia la presencia de estos 2 cocodrilos
debajo del puente del ferrocarril. Y por si las dudas, pues mejor no meterse a las aguas del río Bravo. 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura en 27 grados centígrados, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. La COFECE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso. Para la fachada de mi negocio, elegí la pintura más barata. Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Si superpreciazos quieres, venir a Merco debes. Tomate saladet a $18.99 el kilo. Melón chino a $9.99 el kilo. Uva roja sin semilla a $29.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso a $49.50 el kilo. Vigencia solo martes 22 de junio. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Actívate por la salud todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la ruta de activación por la salud. Encontrarás actividades deportivas, atención médica, caminatas y paseos en bicicleta. Tu salud es importante. ¡Reactívate! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878 1234567. Seis de la mañana ya con 18 minutos, la temperatura se mantiene en los 27 grados centígrados. Nosotros continuamos con más información y es que la jurisdicción sanitaria número 1 ha aplicado hasta el momento alrededor de 33 mil dosis anti-COVID. La vacuna, hay que poner mucha atención en este renglón, la vacuna solamente se contraindica a quienes atraviesan por una situación grave de salud. De acuerdo a cálculos conservadores, desde que se empezó a vacunar contra el COVID en Piedras Negras entre los diferentes grupos poblacionales, son alrededor de 33 mil las dosis aplicadas en igual número de personas, declaró el doctor Iván Alejandro Moscoso, titular de la dependencia. Explicó que la cantidad se puede obtener de la suma del personal de salud, trabajadores de la educación, personas de 50 a 59 años y mayores de 60. Moscoso González aclaró que el total de vacunas corresponde al número de personas inmunizadas, tomando en cuenta que la mayor parte de ellas recibió la primera y segunda dosis, mientras que otros, como fue el caso Maestros, fue dosis única. Asimismo, ante las dudas que persisten entre la población en el sentido de si quienes padecen cierta enfermedad pueden aplicarse la vacuna anticovid, el jefe de la jurisdicción sanitaria aclaró que el único caso en el que se contraindica es cuando el paciente está en una fase aguda de su enfermedad u hospitalizado. Por lo tanto, destacó que quienes son enfermos crónicos pero su padecimiento está controlado, incluyendo personas con capacidades diferentes, pueden vacunarse sin temor a una reacción. Quisiéramos manejar un criterio muy global, sin entrar a detalle en una enfermedad específica. La recomendación es que si esa enfermedad que está padeciendo la persona se encuentra en un momento agudo,
en un momento en donde está recibiendo tratamiento o en un momento de hospitalización, pues lo mejor es diferir en otro momento la vacuna. A esto se le llama una contraindicación relativa. O sea, no es una contraindicación para aplicarse la vacuna, lo que es de diferir el momento para la aplicación. Ya que recordemos que la vacuna puede tener algunos efectos adversos esperados, como lo son malestar general, fiebre, dolor de cabeza, y pudiera agregarse toda esa sintomatología al momento agudo que está cursando su enfermedad. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Y maestros que están en clases presenciales dentro de este plan piloto están, pues obviamente, sometidos de manera constante a pruebas para detectar si hay algún rebrote de COVID. Como una forma de estar atentos ante posibles casos de COVID entre el personal de la sección 5, maestros que están participando en el plan piloto de regreso a clases presenciales son sometidos a pruebas para la detección de coronavirus gracias al apoyo que se tiene con la Secretaría de Salud. El profesor Rafael González Sabido, delegado de la Organización Sindical para el Estado de Coahuila, declaró lo anterior y aseguró que hasta el momento no se han detectado casos positivos entre profesores y el resto del personal que ya regresó a su centro de trabajo. Indicó que adicionalmente se viene llevando a cabo un sondeo para establecer cuántos miembros de esa sección sindical del magisterio ya fueron vacunados y de esa forma estar pendiente de la salud de quienes no han recibido la dosis anti-COVID. Asimismo, González Sabido declaró que hasta ahora, en coordinación con la Secretaría de Educación, se están haciendo los preparativos para el regreso a clases presenciales para el próximo ciclo escolar, aunque adelantó que no será en el 100% de las escuelas. Ha estado todo controlado, hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, que esto nos permite llevar un acompañamiento en ese sentido. Estamos haciendo pruebas de piloto a los compañeros con lo que respecta a su vacuna, del porcentaje de cuántos estamos nosotros vacunados y cuántos estamos protegidos en ese sentido. Lo estamos haciendo, por eso estoy hablando del pilotaje que iniciamos desde hace 2 semanas para llevar un control de lo que estamos haciendo, de quiénes están, cómo estamos controlando, y no solamente esto, hasta con los alumnos. Sí, con todos los cuidados, a partir de agosto. No se puede al 100%, tenemos que ser muy claros con eso. Hay algunas escuelas que no logren las condiciones, hay otras escuelas que por el tema de salud tenga que controlarse su reingreso. Tiene que ser de manera cuidadosa. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos ahora a conocer los números del reporte del Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19. El día de ayer en Coahuila se presentaron 17 nuevos contagios, incluidas desafortunadamente 2 defunciones. Estas se presentaron una en Acuña, un hombre de 53 años y una mujer de 59 años en Monclova. De estos 17 nuevos contagios, solo 2 fueron para Piedras Negras, por lo que en el tema de los casos activos, Saltillo está en primer lugar con 107, Piedras Negras en segundo con 50, Torreón en tercero con 13, Parras de la Fuente en cuarto con solamente 11 casos activos. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, Piedras Negras acumula un total de 6,469 contagios, mientras que Coahuila tiene ya 71,578. En información de carácter policiaco, el día de ayer robaron el cableado en hospital de la colonia Lázaro Cárdenas. Obviamente sin luz no podían funcionar los refrigeradores y se echaron a perder 40 vacunas. Sujetos desconocidos robaron la mufa y el cableado eléctrico del Hospital del Centro de Salud, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, y se echaron a perder más de 40 dosis de vacunas que tenían almacenadas en refrigeradores. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informa sobre la situación. Bueno, hay varios robos, ¿verdad? Pero en específico el que están ahorita comentando, estamos esperando las denuncias respectivas para echar a andar lo que es el dato de investigación, ¿verdad? El aparato de investigación y sobre todo establecer la afectación a bien jurídico tutelado, ¿verdad? En este caso un menoscabo patrimonial, y sobre eso ya en las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y sobre eso determinar la línea de investigación para identificar presuntos responsables. ¿Se vieron afectados un hospital del sector salud?
Sí, aquí es una institución, un nosocomio, ¿verdad? Entonces, como les digo, esperamos la denuncia para que se nos haga el arqueo, que fue lo que se sustrajo, ¿verdad? Y sobre eso determinar ahí los demás parámetros o categorías procesales para iniciar y judicializar el caso. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. En otros temas, dicen que como mexicanos siempre dejamos todo al último y prueba de ello es que padres de familia apenas están acudiendo a la Oficina de Servicios Educativos para inscribir a sus hijos. Al abrir este lunes la Secretaría de Educación su página para promover cambios de una escuela a otra entre alumnos de nivel básico, la Subdirección de Servicios Educativos ha detectado casos de padres de familia que desafortunadamente apenas están solicitando la inscripción para sus hijos para el próximo ciclo escolar. Lo anterior fue dado a conocer por el profesor Aarón Rodríguez de Lara, titular de la dependencia, y agregó que este lunes han estado acudiendo a padres de familia a tratar de hacer cambios de plantel para sus hijos, pero sin antes haber confirmado, por lo que automáticamente quedaron fuera. El subdirector de Servicios Educativos aseguró que también se ha detectado casos de padres de familia que ni siquiera hicieron el trámite de preinscripción para sus hijos en el mes de febrero y ahora están buscando cupo en alguna escuela. Rodríguez de Lara dijo que actualmente las secundarias General 5 Rogelio Montemayor, Oliverio Martínez y la Técnica 5 ya están saturadas por ser de alta demanda, por lo que solo hay cupo en la Benito Juárez, Técnica 38 y 84, Miguel Hidalgo y Alberto Salinas Carranza. Nos estamos dando cuenta que hay gente que está llegando a hacer trámites de diferentes. La opción que tuvimos la semana pasada fue de confirmación, o en dado caso, si alguien no quería el lugar, rechazarlo, pero ya habíamos recomendado que el rechazo no era la decisión acertada, ¿no? Bueno, pues se está repitiendo otra vez el caso, porque hay gente que está queriendo cambiar a sus hijos de escuela, pero sin haber confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Que si no confirmaron, no tienen escuela. Entonces, no podemos realizar un cambio porque están sin escuela. Casos también de algunos padres de familia que no hicieron ningún trámite, ni preinscripción, ni nada. Entonces, están buscando un espacio. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde están? El espacio en la escuela, ahí es vamos a tratar de inscribirlo. Con imágenes de edición más casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Y ya que estamos hablando de temas de inscripción, el Centro de Atención de Educación para Personas con Discapacidad abrió precisamente ya sus inscripciones para el nuevo ciclo escolar. El Centro de Atención de Educación para Personas con Discapacidad abrió sus inscripciones para el nuevo ciclo escolar 2021-2022 e invita a los interesados a registrarse en las oficinas ubicadas en el CECATI número 111. Telma Guadalupe de la Torre dijo que hace la invitación a los jóvenes que tengan alguna discapacidad y que tengan concluidos sus estudios de secundaria, se acerquen para inscribirse a preparatoria. Los requisitos para su inscripción son el certificado de secundaria, certificado médico, acta de nacimiento, su CUR y comprobante de domicilio. Además, pueden agendar su cita para su registro con Jessica Sauceda llamando al teléfono 878-101-8359. Efectivamente, también lo que es el área de CAET, que es preparatoria para personas con capacidades diferentes, se encuentra abierta ahorita también en inscripciones. Aquí hay que concertar una cita con la licenciada Jessica Sauceda, que es la responsable de esta área de CAET, y pues los invitamos también igual a que se comuniquen con ella por teléfono o bien también por la página pueden hacer sus preguntas si lo requieren. ¿Ellos tienen que presentar su certificado de secundaria? Así es, como es preparatoria, ¿verdad? Ellos tienen que presentar lo que es su certificado de secundaria terminada. ¿Y se aceptan con cualquier discapacidad? Así es, y son maestras, tenemos 4 asesoras en lo que es el área CAET que están especializadas en el trato con personas con capacidades diferentes. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Son ya las 6 de la mañana con 29 minutos. La temperatura se mantiene en 27 grados centígrados. Tiempo de hacer nuestra segunda pausa comercial. Enseguida regresamos.
Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas, juntos mejoramos. Porque sabemos que el hacer nunca para, celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan. Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca. Celebramos a los que siguen haciendo. Constellation Brands, la cervecera que hace. El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invita a la Brigada de Detección de Enfermedades de la Vista. Este 23 y 24 de junio, de 8 a.m. a 6 p.m., se llevará a cabo una Brigada de Prevención de Enfermedades de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad y padeces diabetes o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Asiste y detecta oportunamente cataratas, ametropías, retinopatía diabética, glaucoma, entre otras. Costo de recuperación, $200. Es necesario hacer tu cita. Llama al 878-313-33. 878-789-7384. Brigada de Detección de Enfermedades de la Vista. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 32 minutos, la temperatura es de 27 grados centígrados, el pavimento está mojado producto de ligera lluvia que se ha dejado sentir en las últimas horas. Ojalá y pueda todavía llover algo más para que la temperatura sea un poco agradable, al menos el día de hoy. Continuamos con más información y es que con una carrera atlética de 3 kilómetros, la Universidad del Bienestar Benito Juárez busca festejar su segundo aniversario. Este domingo 27 de junio, a las 8 de la mañana, se realizará una carrera recreativa de 3 kilómetros en la avenida 16 de septiembre para celebrar el segundo aniversario de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Argelia Gallegos Martínez, rectora del plantel, invitó a la comunidad en general a participar en dicho evento, que será gratuito pero que tendrá un cupo de 200 personas, por lo que es necesario acudir a registrarse. Para ello, los interesados deberán presentarse a partir de este miércoles en el Centro Comunitario del Fraccionamiento Gobernadores para poder separar a tiempo su lugar y formar parte de la carrera. Gallegos Martínez indicó que no se entregarán premios, únicamente reconocimientos a los primeros lugares, esperando una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Pues sí, estamos aquí para invitarlos a una carrera deportiva que está realizando la Universidad para el Bienestar Benito Juárez con motivo de su segundo aniversario y obviamente pues para promover esta convocatoria de nuevo ingreso. ¿Cuándo se va a realizar? La carrera se va a realizar el domingo 27 de junio a las 8 de la mañana. Tenemos la invitación abierta a toda la población personas mayores de 16 años, pues están invitadas. Será una carrera recreativa de 3 kilómetros, no tendrá un costo de inscripción, así es que todas las personas interesadas que deseen participar mayores de 16 años,
pues pueden acudir al centro comunitario a partir del día miércoles a inscribirse en un horario de 9 a 1 de la tarde. ¿En dónde se va a realizar? La carrera se va a realizar aquí en la Macroplaza. Vamos a salir de esta calle de la Presidencia, llegaremos hasta la Avenida Román Cepeda, es decir, el puente de Ichibi, y regresaremos. 3 kilómetros, como les comento, no tendrá un costo, es totalmente gratuita. Y pues todas las personas que estén interesadas, los invitamos el domingo 27 de junio a las 8. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El día de ayer, empleados de la Presidencia Municipal participaron en un simulacro en el que se tuvo como hipótesis de eventualidad un sismo. Como parte del primer simulacro nacional 2021, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, este lunes en la Presidencia Municipal de Piedras Negras se realizó un simulacro con hipótesis de sismo. Ante ello se realizó la evacuación total del inmueble, donde 230 trabajadores, así como 9 personas que se encontraban en el lugar, desalojaron el inmueble en un lapso de 4 minutos, informó Sergio Balbuera Vázquez. El director de Protección Civil Municipal estableció que aunque el promedio de la norma oficial es de 3 minutos, dicho tiempo es considerado como aceptable, evacuación realizada además sin contratiempos y en orden. Balbuena Vázquez detalló que este tipo de ejercicios resultan muy útiles para estar preparados ante cualquier contingencia, no solamente para saber qué hacer, sino identificar rutas de evacuación y puntos de reunión. Llegó la presencia municipal, se manejó hipótesis de sismo con evacuación total del inmueble, de aquí de la presencia municipal. Se evacuaron 230 trabajadores. Y 9 visitantes que se encontraban, en total 239 personas. Esto lo hicieron en un tiempo menor de 4 minutos. La norma especifica en 3, fue un buen tiempo. Participaron los empleados, lo hicieron rápido, de la manera adecuada, rápido y sin empujarse, sin correr. Ellos ya identificaron sus puntos de reunión. Desde luego, estos tipos de ejercicios, pues, para en caso de cualquier contingencia, esto sirve, pues, identificas la ruta de evacuación, identificas la salida de emergencia, que en esta ocasión tenemos 5 aquí en la presencia municipal, inclusive el segundo piso. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En otros temas, la PRONIF ya hizo su trabajo, ya resguardó a unos pequeñitos, a unos menores de edad que estaban ejerciendo el trabajo infantil. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia resguardó a 4 menores de edad que el pasado fin de semana ejercían trabajo infantil en situación de riesgo vendiendo panecillos en plena Avenida Montes. Jesús Manuel Castaño dijo que los menores fueron reportados por la Policía Civil al observar vulneración en los derechos de los niños, dado que sus edades son de 14, 12, 8 y 6 años y se encontraban vendiendo panecitos en la transitada avenida sin la compañía de un adulto. La PRONIF procedió al resguardo de los 4 menores y este día citó a los padres para amonestarlos porque no deben permitir que sus hijos realicen el trabajo infantil, ya que son ellos como padres que deben de protegerlos. Así tomamos conocimiento el pasado 18 de junio de 4 menores de edad que estaban en una situación ahí de que estaban pidiendo dinero, estaban vendiendo quequitos. Y ese mismo viernes se toma conocimiento y se pone bajo resguardo de los menores, estos menores, pues toda vez que sí se observaba por parte de la Policía Especializada que existía vulneración de derechos, en el sentido de que no estaban acompañados de un adulto, estaban ejerciendo ahí labores de trabajo infantil, y al no tener una familia de apoyo, de inmediato se resguardan a los menores con el objeto de que ya no se han vulnerado sus derechos en el corto plazo, Hilda. El mayor de ellos tiene 14 años. No es aceptable el trabajo infantil en niños mayores de 15 años, toda vez de que no existe algún tipo de permiso, no existe
alguna ley que lo permita, no se considera trabajo infantil superior, un trabajo que exista para menores mayores de 15 años y menores de 17, en el cual no se exista un riesgo. En este caso, pues los menores estaban en un riesgo, tenían 14 años y pues no se observa que exista algún antecedente de estudios o de necesidades propias que los padres hayan manifestado. Sí. Todavía los menores continúan bajo nuestro resguardo. Esta mañana de lunes, los padres ya han sido citados a esta subprocuraduría y por lo tanto vamos a esclarecer la situación por esta omisión grave de cuidados. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguilar. En más información en este tema, en este problema que se ha convertido en la llegada de cada vez más migrantes a esta frontera, se agudiza por el tema de que los albergues destinados para apoyarlos siguen cerrados y por ello estas personas duermen y comen en la calle. Mientras que otras actividades han sido liberadas casi en su totalidad por las autoridades, los albergues para migrantes siguen sin recibir la instrucción de abrir sus puertas para brindar un lugar donde quedarse a estas personas. Así lo declaró el capitán Francisco Domínguez, encargado del Ejército de Salvación, quien dijo que han tenido que acatar la disposición, ya que son respetuosos de las autoridades, pero la necesidad de los migrantes es más que evidente por toda la ciudad. Para nosotros es una limitante que nuestras autoridades civiles nos han puesto un alto en cuanto al trabajo. Nosotros como institución siempre hemos sido muy respetuosos con el gobierno y nosotros no queremos ir en contra del gobierno. No nos gusta nadar contracorriente porque esta institución es muy reconocida como una institución que siempre obedece a las autoridades. Nuestras autoridades nos dijeron que en tiempo de pandemia no se debe de abrir. Es la razón por la que tenemos cerrado. Hemos hecho intentos de abrir, pero también nos han clausurado en una ocasión por haber abierto, porque no deja de afectarnos que el migrante sufre. Abrimos temporalmente, pero vienen y nos cierran. Entonces no podemos nadar contracorriente. Nosotros como institución Ejército de Salvación estamos muy conscientes de la necesidad que hay, que es muy grande, es muy aguda. Sin embargo, tenemos aquí en la ciudad dos limitantes. En primer lugar, pues mis autoridades civiles que no me dan el permiso. He estado esperando a que me den la luz verde. Y no se comunican conmigo, no me dan la luz verde. Y por el otro lado tengo autoridades en México. Mis jefes en México también me dijeron, mientras esté la pandemia, no abras. Y como ejemplo de la situación que atraviesan los migrantes ante la falta de un lugar donde poder recibir apoyo, Berlín Isabel Ramírez, migrante originaria de Honduras, narra parte de su experiencia de estar en Piedras Negras, durmiendo y comiendo en la calle desde hace 3 meses. Dijo que se acompaña de su hijo de 8 años, quien padece de una enfermedad que le produce ataques epilépticos y que con todo y eso lograron escapar de un secuestro y aún así tiene la firme intención de llegar a los Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es consciente y sabe de los peligros que representa cruzar el río Bravo, por lo que dijo que nunca pondría su vida y la de su hijo en riesgo y seguirá esperando un apoyo migratorio legal. La intención de nosotros es llegar a los Estados Unidos, no quedarnos aquí. Usted viene con su hijo y dice que tiene una capacidad. Mi hijo tiene discapacidad, su enfermedad es hipoplasia de cuerpo calloso. Su cerebro por la parte pelvis es pequeña, o sea que debido a eso él es epiléptico también. Pero incluso dentro de estos 3 meses, además de dormir en la calle, pues también escapó un secuestro. Así es. De hecho a mi hijo lo estaban atacando las crisis de epilepsia, no tengo el tratamiento para él. Y más que todo por eso me quiero ir para el otro lado para que mi hijo tenga la atención adecuada que se merece. Usted nos dice que la intención es llegar a los Estados Unidos buscando un trámite legal. Sí. En caso de no conseguirlo legalmente, ¿se arriesgaría también a cruzar el río? Creo que no. ¿Entiende lo que representa cruzar el río Bravo? Sí, o sea, no tanto, ahorita el río está seco, pero en total, si lo cruzo, puedo arriesgar a mi niño a que se me muera en el camino o también a que me vuelvan a regresar. Vuelvo a lo mismo, gasto dinero en comprar comida para lanzarme al otro lado, ese dinero es perdido. ¿Me entiende? Entonces no tiene lógica. Voy a cansar el niño, me voy a cansar yo. Me le llega a pegar una crisis,
fuerte allá al otro lado. Los gringos me lo despachan para allá y para acá, y eso es normal para ellos. ¿Me entiendes? Entonces, no. Yo por eso solo una vez lo intenté. Y dije yo, si Dios me va a abrir puertas, pues se lo pongo todo en sus manos. Pero yo no voy a estar arriesgándome tanto. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Es la triste y cruda realidad que viven pues, la gran mayoría de migrantes que llegan a esta frontera con la incertidumbre pues, de saber si van a poder llegar o no a los Estados Unidos, que esa es pues, su clara intención, su propósito principal. Pero bueno, ahí está esta situación. ¿Por qué? También se agudiza porque no han estado o no han abierto los albergues para migrantes. 6:45, la temperatura se mantiene en 27 grados centígrados. Tiempo de hacer ya nuestra última pausa comercial. Regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día, porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas, así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional, equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol, así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia, ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo, ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo. ¡Si superpreciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Tomate Saladet a $18.99 el kilo. Melón chino a $9.99 el kilo. Uva roja sin semilla a $29.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso a $49.50 el kilo. Vigencia solo martes 22 de junio. ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! ¿Qué carrera es la que quieres estudiar? Mejor pregúntate, ¿qué objetivos quieres alcanzar? ¿Llegar a poner tu propio restaurante? ¿Realizar tus prácticas profesionales en el extranjero gracias a los más de 100 convenios que tenemos alrededor del mundo? ¿Convertirte en investigador y aportar a la comunidad científica? ¿Llegar a tener tu propia empresa antes de tus 30 años? ¿O cambiar la perspectiva y el curso de lo que conocemos? Tenemos la clave, la llave, esa oportunidad que buscas. Porque creemos en la ambición de lograr tus sueños. Creemos en lo que puedes llegar a ser. Porque no importa de dónde seas, sino a dónde vas. Tenemos más de 3,000 profesores expertos en sus áreas, con dedicación, con pasión por tu profesión. Con 1,095 días obtendrás los conocimientos que necesitas. Así lo lograrás. En Universidad Vizcaya podrás estudiar la licenciatura que buscas en uno de nuestros 31 campus, distribuidos en el país con presencia en 14 estados de la República, de norte a sur, de oriente a poniente. Porque se trata de ti, de tu educación, de tu futuro. Todas nuestras licenciaturas están avaladas por la SEP. Y si aún hace falta más, tenemos 20 años preparando exitosos profesionistas. Más de 40,000 egresados y 35,000 estudiantes nos respaldan. Solo faltas tú. ¿Qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Día a día, nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad y la mejor gasolina del país. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá y ahora del tuyo. Nos gusta estar cuando más nos necesitas. En Pemex, somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex, encuentra un aliado. Pemex, aquí está.
6 de la mañana con 49 minutos, temperatura en 27 grados centígrados. Vamos con más noticias. Estas son de la capital del estado, porque en Saltillo avanza con el éxito el programa Bello Saltillo. El alcalde Manolo Jiménez Salinas supervisó el trabajo coordinado entre direcciones. El alcalde Manolo Jiménez Salinas supervisó las acciones del programa Bello Saltillo, a través del cual diversas dependencias municipales coordinan esfuerzos para realizar trabajos de mejora al entorno urbano y que elevan la calidad de vida de toda la población. Estamos embelleciendo muchas avenidas y plazas principales de nuestra ciudad. Con este gran programa y el apoyo de la ciudadanía, mantenemos a Saltillo limpio y en orden. Saltillo es una de las ciudades más hermosas de este país, afirmó el alcalde. Entre los trabajos están las reparaciones de la infraestructura urbana en calles, camellones, plazas públicas, bacheo, aplicación de pintura en mobiliario urbano, así como en bulevares para el delineado de carriles de circulación, limpieza y jardinería, entre otras acciones. En el programa Bello Saltillo participan las direcciones de infraestructura y obra pública, servicios públicos, medio ambiente y espacios urbanos. Todas estas acciones están programadas y se realizan en varias ocasiones durante el año con el propósito de que las áreas urbanas se mantengan funcionales, además de agradables a la vista de los saltillenses y de todos sus habitantes. Aquí en Piedras Negras, la Asociación Sonrisa de un Ángel llevó a cabo con éxito una brigada médica. La Asociación Sonrisa de un Ángel llevó a cabo una exitosa brigada médica a la que asistieron decenas de personas para contar con los servicios médicos, dental, de nutrición, estilismo, enfermeras, terapeutas y salud mental de manera gratuita. Joana González, representante de la Sonrisa de un Ángel, dijo que es gratificante ver cómo acudieron muchísimas personas a recibir estos beneficios, algunos de ellos migrantes que recibieron atención médica y de todos los servicios. Indicó que la asociación la compone en tres parejas, Alberto Canales, Joana González, Eric Salazar y Zaida Ortiz, así como Raúl Hernández y Mónica Reina, dos de ellos perdieron a sus bebés y el dolor que sienten lo vuelcan en apoyo a las personas más vulnerables. Sí, el día de hoy estamos en la Brigada de la Salud de la Sonrisa de un Ángel. El día de hoy tenemos peluqueros, estilistas, tenemos consultas médicas con doctores, tenemos enfermeras, tenemos fisioterapeutas para terapia física, tenemos dentistas para limpiezas bucales. También están los nutriólogos que están dando plan de alimentación y se están adaptando a las necesidades de las personas que están viniendo a la brigada. Están las maestras que están con actividades para los niños. Hay área para los niños también para que se diviertan. Y están los psicólogos apoyándonos con la salud mental. Esta campaña nació a raíz de que falleció mi hija Elena. También falleció la hija de Sadia y Eric, que se llama Alesa. Al momento de cuando ellas fallecen, empezamos a convertir todo este dolor en amor, a compartir todo este amor con el que nosotros nos quedamos, tratar de compartirlo con la gente que más lo necesita. Nos unimos, somos tres parejas, una de las parejas también perdieron un bebé en el vientre, entonces nos unimos todos con nuestro dolor para compartir este amor que tenemos. Sí, todas las actividades que se realizan, se invita a la comunidad tanto para apoyar, como ahorita están todo el personal médico, todos están donando su tiempo, también se invita a la comunidad vulnerable que vive en situaciones vulnerables y también a personas migrantes que viven en la ciudad de Piedras Negras, se invita a que vengan a disfrutar de estos servicios que son gratuitos. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. De la mañana, ya con 54 minutos, la temperatura en los 27 grados centígrados. Le doy a conocer las condiciones del clima para el día de hoy. Tome en cuenta que durante esta mañana existe un 40% todavía de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Algunas de estas lluvias ya se hicieron presente
y también el tema de la tormenta eléctrica, pero después el cielo cambiará de nublado a gradualmente soleado y la verdad es que la sensación térmica pues podría ser factor porque las lluvias están programadas hasta media mañana, después el cielo se despejará, estará en su mayor parte soleado, una máxima en los 34 grados centígrados y por la noche una mínima en los 25 grados centígrados, donde el factor de la humedad, como podemos apreciar, será muy elevada del 80 y el 88%. Así es que tome en cuenta que también el día de hoy, aún y con todas estas lluvias, se sentirá un día bastante caliente. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. ¡Pemex aquí está! Faltan exactamente 5 minutos para las 7 de la mañana y nosotros ya hemos llegado al final de este espacio informativo. Le agradecemos, como lo hacemos todos los días, con el favor de su atención y también lo invitamos a que se quede con nosotros, no le cambie. Ahí quédese con nosotros porque ya está aterrizando en este set, en este foro, Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12, los hechos a detalle a continuación. Ángel Robles Estrada y quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias, excelente martes. Si no es de gas, me da asco. No, no, no. Si no es de gas, me da asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, me da asco. No, no, no. Si no es de gas, me da asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó